13:26, saludamos a Pablo Lima, gerente de la compañía de transporte de Guadalajara. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido. Siempre a la orden. Bienvenido. Gracias. Cuéntenos un poco de este nuevo bus eléctrico que de alguna u otra manera va a cambiar el sistema de transporte en Quito. Bueno, nosotros empezamos con una solicitud a la Secretaría de Movilidad hace un año, 2 semanas prácticamente, y recién tuvimos la respuesta para poner a prueba un bus eléctrico. Este bus la semana anterior ya dio las primeras pruebas en la ciudad de Quito, en las rutas que nosotros tenemos. Se realizaron las pruebas con peso muerto justamente para poder ver la capacidad del bus en cuanto a simulando cuál sería el peso con todos los usuarios. Realmente salimos muy contentos con el tema de la prueba, ya que nos dimos cuenta que es un bus que va a traer mucho beneficio, especialmente para los quiteños, por el tema de la contaminación que va a desaparecer. Uh-huh. Estos buses tienen tecnología que no les permite pasar más de 50 kilómetros por hora, por ejemplo, que es algo positivo para todos. Y aparte de eso, obviamente tiene otras bondades que estamos seguros del rato que ya entre una operación definitiva, los usuarios van a estar muy, muy contentos. De hecho, hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad que nos autorice en la próxima semana hacer pruebas ya con usuarios. Estas pruebas obviamente no tendrán costo para los usuarios, porque la idea es hacer una encuesta de satisfacción. La idea de mejorar, la idea de la tecnología, la idea de cambiar el modelo de buses, de gestión, justamente va enfocado en ver qué es lo que siente el usuario. Y queremos hacer justamente esta encuesta de satisfacción para ver cómo percibe el usuario el subirse en un bus eléctrico con estas características. ¿Están aportando de alguna u otra manera, digo como objetivo principal, al medio ambiente, entre otras cosas, pero el medio ambiente es fundamental? Por supuesto que sí, el medio ambiente es importante, y recuerde que el medio ambiente viene acarreando otros temas adicionales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no haya una contaminación va a ayudar a que la gente tenga una mejor vista de lo que es el transporte. El rato que un bus no emite el ruido que emiten los motores tradicionales, las personas que están dentro del bus no tienen ese problema auditivo que puede generar esa contaminación auditiva, que también uh-huh. es molestoso hoy en día para la gente, ¿no? En otras palabras, se estaría también rompiendo este esquema o esta forma de la transportación pública en la capital de la República. Correcto. Nuestra idea es justamente eso, ¿no? Dar el primer paso en cambio a lo que Quito necesita para uh-huh. movilidad. Esto se da porque, recuerden ustedes que en el año 2020 el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza 17-2020, en la cual, aparte de poner parámetros de calidad para temas tarifa, también lanzó a concurso público diferentes rutas. Nosotros ganamos una ruta que es la subtroncal Eloy Alfaro, y la idea justamente es que estamos preparándonos porque estos buses eléctricos irían a dar servicio justamente en todo lo que es la avenida Eloy Alfaro, desde la salida del terminal de Carcerén hasta la Asamblea Nacional. Entonces, una de las condiciones de esos contratos que firmamos es que una vez que el Metro de Quito empieza a funcionar, tenemos un plazo de un año para empezar a hacer la incorporación de buses eléctricos. Entonces, nosotros como empresa privada queremos con esto hacerle llegar al municipio, indicándoles de que nosotros estamos listos, preparados, y ahora le falta al municipio definir las políticas en cuanto a lo que tiene que ver Fondo Metropolitano, a lo que es la Autoridad Única de Transporte, entre otros temas que son importantes para que este proyecto funcione. Bus eléctrico cambia la mentalidad totalmente. Hacia allá iba justamente, Pablo, porque un poco es, la gente tiene que cambiar el chip, como se dice hoy en día, porque claro, es una transportación moderna y lo que se busca también es fundamental, es esta transportación ecológica, que la gente también lo entienda y que la velocidad del vehículo no va a ser como los otros y que de alguna u otra manera hay que cambiar toda esa cultura de la transportación antigua que hemos estado acostumbrados, ¿no? Por supuesto, justamente el modelo de gestión es lo que hay que cambiar. Uh-huh. Nosotros como operadora desde el año 2016 hemos venido haciendo este cambio. Por decirlo de alguna manera, nuestros accionistas, las personas que han invertido en los buses, ellos ganan por kilómetro recorrido, nuestros conductores tienen un sueldo fijo, entonces acá ya no se les exige como antes una producción, ya no tenemos la guerra del centavo, nosotros como operadora por lo menos,
dentro de las políticas que se pusieron también es que las unidades, si por tráfico se une una o dos unidades, estas no pueden rebasarse entre sí, no pueden romper los parámetros que están establecidos. ¿Por qué empezamos a hacer eso? Porque el tema de manejar buses eléctricos tiene que cambiar totalmente el modelo de gestión, ya que ya no va a ser que es mi bus, que yo lo guardo, no. Para que funcione un bus eléctrico tiene que ser una flota que sea administrada por la empresa, porque es un cambio total desde la conducción hasta la parte de la administración de este tipo de flotas. ¿Cuántas unidades, Pablo, por ahora? Bueno, ahorita tenemos una. Estamos a la espera de que hay una unidad que están fabricando en Ambato, una unidad eléctrica. También estamos esperando que una vez que esté lista, esta también la vamos a utilizar en nuestra ruta. Y también de Colombia tenemos el ofrecimiento de hacernos llegar el próximo mes un bus eléctrico para ir probando. ¿Por qué razón? Porque un bus eléctrico no es como un auto convencional, que usted, el mismo carro, le da el mismo rendimiento en la costa, en la sierra, en donde usted vaya. El bus eléctrico tiene que ir fabricado específicamente para la región, la zona, tomando en cuenta la tipografía, las fallas que tenemos en nuestras vías y todo lo que representa la estructura vial que tenemos. Claro, las condiciones cambian en cada ciudad de nuestro país y en cualquier parte del mundo, y entonces tienen que ser acorde a esa situación. ¿El precio se mantiene, el costo del pasaje, siguen subsidiando? Por supuesto, nosotros el pasaje se sigue manteniendo en 95 centavos y la ordenanza estipula que cuando ya toda la flota sea eléctrica, el pasaje será de 45 centavos, pero eso será cuando ya esté. Sin embargo, como le comentaba, si nosotros ya sacamos las unidades a prueba, la idea es que por los días que esas unidades estén dando el servicio, no tendrán costo para que los usuarios se puedan subir tranquilamente y nos puedan dar cuál es su punto de vista, porque allá es el enfoque. Queremos saber qué es lo que piensa el usuario como tal en un bus eléctrico. De darse todo este proceso, ¿cuándo ya estaríamos listos con esta primera unidad y con las otras que podrían venir en los próximos meses? ¿Pero cuándo estaría ya listo esto? Bueno, nosotros pensamos que en el primer semestre tenemos que tener listo ya todo el plan de contingencia. Pero por eso decía, para que esto se haga una realidad, nosotros dependemos de las políticas que la Secretaría de Movilidad, a través de la Comisión de Movilidad, lo terminen. ¿Cómo es el Fondo Metropolitano? Porque el Fondo Metropolitano es el que va a manejar todos los fondos del transporte. Tenemos que esperar a la Autoridad Única de Transporte. El tema del sistema del recaudo, que nosotros también esta unidad lo vamos a probar, vamos a darles a los usuarios cuando suban una tarjetita para que pasen y donde van a pagar el pasaje o medio pasaje, porque también estamos preparándonos en ese sentido para cuando ya el metro empiece a funcionar, nosotros poder enlazar nuestra tecnología también a la tecnología del metro de Quito. Se mantiene la capacitación, obviamente, a los conductores, como ustedes lo han hecho también en su momento, pero ahora con este nuevo sistema también, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que manejar un carro eléctrico es totalmente diferente. El torque, el frenado, la conducción en sí es totalmente diferente. Yo lo manejé una cuadra y realmente les dije, creo que tengo que capacitarme un poco más, porque realmente es otra historia manejar un bus un vehículo eléctrico. Definitivamente es muy diferente al que estamos acostumbrados a manejar. Pablo, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Gracias a usted, la orden. Gracias, Pablo Lima, quien es gerente de la Compañía de Transporte de Guadalajara, a propósito de este bus eléctrico que sin duda, pues, con el transcurso de los meses va a cambiar el sistema de transporte público en Quito. La pausa y enseguida regresamos.